Sean bienvenidos, amigos, a la ronda número 14, donde veremos Iron Valen Entei versus Brahma Luna. Combatardo, like, sus para más contenido de cartitas Pokémon. Tyler Matthews contra Connor Hurst. ¿Ustedes son Team Brahma Luna o Team Entei? Ambos llegan aquí con 10 victorias. Una derrota para Tyler, dos para Connor, dos empates para Tyler, una derrota. Y vemos los premios. Porque estos son... A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Dímelo, dime. Por parte de Entei, Ferro Paladín. Doble cambio, cuerdo vida, carrito cambio, energía fuego y magma basic. Mientras que Connor con Brahma Luna, Moltres tiene Brahma Luna, investigación de profesor, energía oscura, vasija terrestre, interruptor de energía y tienda local. Claf. Claf me gusta mucho. Le pega al meta. Bueno. Sí, porque el Brahma Luna pega 220 con estadio, así que. Uf. Si no brilla, no corre. Por eso Tyler tiene. Full doradiño el mazo. Vamos a pausar hasta que comience. Are you ready for the chingarazos, cartitas Pokémon? Inicia. Inicia Connor con Squawkabillis. Y un VIP, un VIP. Extraño ver a Regis tan altos en los torneos. Maximiliano Barrán. Regis podría volver eventualmente. Con brillo pega más fuerte. Con brillo corre, sin brillo no corre. Yo extraño a Zoroark. Zoroark también una baraja económica que me gusta mucho. Los Zombanite EX, ojo. Ey. Aegislash Scyther. Aegislash Lawson. Para que no le puedan pegar los V ni los EX. Ultra bola. Ya tiene a Greninja. A Brahma Luna. Iron Roaring Moon. A Borro Moltres. ¿Qué se descartó? Un Mew. Ok. Revuelve lentamente con Connor. Y eso que está en velocidad acelerada. Se toma su tiempo, mi pana. Está en velocidad acelerada, ¿cierto? Escape Rope. Cuerda vida Greninja adelante. Sí. El único que sufriría es Giratina. Por el tema de la senda blanca encima que le ayuda mucho al comeback. Sin la senda va a costar un poquito hacer ese comeback. No. De momento no. De momento no. Darpatch por 2. No, Darpatch, energía de mano y habilidad de Moltres. 3 de energía en un solo turno. A perro. Nuevo miedo desbloqueado, sí. El Vanet Lawson no es real. El Vanet Lawson. Ultra bola buscando Squawkabilly también. Aquí quien tome primero 2 premios va a ser importante. Va a ser muy importante. Por eso tiró Greninja Go to the Sacrifice. Va a poner Squawkabilly para robar 6 cartitas. No roben 7 porque doble price penalty. Ey, mira ahí feo, doble price penalty. No barajáis bien el mazo, doble price penalty. Squawkabilly. Iron Valen, cuerda vida. ¿Qué mandas adelante? Déjate servir el acuerdo vida para Iron Valen, déjame decírtelo. Iron Valen adelante. ¡Pum! Dos contadores para quién. Para el Roaring Moon. Descarta al Spirit Omni y roba 6. Está en turno 1, puede ser VIP. ¡Un VIP! ¡Un VIP! Como ¡ey!
Tus protectores no son Dragon Shield. Doble Price Penalty. Va por Chorizard. Chorizard Iron Balen. No, Chorizard Entei. ¿Tiene energía en el descarte? En el, no hay ninguna. Energía doble para Entei. Professor Research, 7 cartitas nuevas. Quiere pegarle. Magma Base, sigue energía para el Entei. Hola, Entei. Sí. No. Hay descalificación, hay amonestación, hay warning. Creo que con tres warning no entraría top o algo así. Sí. Acá no, pero se han descalificado a alguien. Torreclep, los descalificaron en el Latin American International Championship. Descalificaron a alguien. Acá no, pero al Torreclep sí. Por slow play. ¿Qué hará? Ultra bola. Buscando otro programa luna. ¿Por qué? Por slow play. Pero hace tiempo ya. Cuando fue el regional, el internacional en Brasil, Sao Paulo. Otro programa luna. Lo muestra, se va la mano. Con la paciencia del mundo. Total, quedan 41 minutos. En esta ronda 14, penúltima. Ambos buscan meterse al top 8. Maximiliano Barrales. Pero fue una descalificación rara. Sí. No le dieron gold ni nada. Saitama. Slow play. Hay un timer que si te pasa el tiempo pierdes tipo como en el libro. No, pero hay como un tiempo especificado entre cada búsqueda y búsqueda. Y creo que lo que hacía Torreclep en su tiempo con Gardevoir era quemar la jugada, mover el mazo en su tiempo, pero sin avanzar en la jugada. No sin la intención de seguir jugando, sino que como jugar sus cartas por jugarlas. Entra en el puesto de activo. 18. Se puso 18. Ultra bola. 18, 20. 23, 3 contadores. Está 3 contadores. Ultra bola buscando quién. Se le fue la Magma Basic, la base del equipo Magma. Moltres. Moltres chiquito, Moltres de panzón. El Moltres original, el de canto. Ya ser, sí. Magma Basic para Moltres. Carrito cambio, no carrito. 20 contadores, ¿para quién? Para el Brahma Luna. Pregunta carta en mano, le dice 3, creo. Retira Moltres, panzón adelante, Punky Joe. 2 premios. Moltres contra Moltres. Un duelo de guajolotes Macías. Maximiliano Barrales. A eso me refería, que como uno no tenía la intención de jugar, movía el mazo nomás. Kevin Martín. Uh-huh. Todo tengo una duda en cuanto a las energías. Si mi deck usa 10 energías, 8 son brillantes, 2 normales, sin brillo,
No hay problemas en el torneo. No hay problema. Porque cuando haces la decklist, te piden qué energía usar, qué usas y cuántas. No te preguntas si son brillo, sin brillo. Te piden nombre y cantidad. Lo mismo en los ítems partidarios y supporters. No te piden rareza. Solamente te piden la cantidad y el nombre. Mol 3 para Brahmaluna. Maximiliano Barraza. Ok. Mientras sean del idioma permitido, todo bien. Quiere debilitar al Mol 3. Raruna la jugada. Habilidad de Greninja. Deberían poder usar las energías de Pokémon GO de Japón, son bonitas. Dragonchools. Brahmaluna adelante, ¿pa' qué? Va a quedar a rango de Charizard. Capturador Pokémon cara. Iron Balen. En el mazo para una competición oficial se puede mezclar el inglés con el español. Sí. Y dependiendo de la región, puede usar más idiomas. Genial, gracias por la aclaración. Dependiendo del lugar. Ejemplo, Sudamérica, podés usar español, inglés y portugués. Porque está Brasil. En Norteamérica, español, no sé. Está México. México, Norteamérica. Maximiliano Barrales. Dijo. Sí. Tengo un paliset de 15 de cada una e incluso en torneos de tiendas me dicen que no debería usarlas. Tengo un paliset de 15 de cada una. ¿Cómo? ¿Con un solo Pokémon? Sí, se puede usar, yo creo. ¿15 energía en total entre todas? Sí, puedes usar. Mientras que sean 4 copias. Las especiales pueden ser 4 copias nomás. Las normales pueden ser las copias que quieras. Mientras que tengas un Pokémon básico, puedes tener el resto de energía si querés. Allá ves tú qué más haces con un Pokémon y pura energía. Energía para el Charizard. Sí, las cartitas raras son bonitas. Retira. ¡Pum! Charizard KO. 2 premios para 2. Está un boss order y que puede. Moltres. Moltres al puesto de activo, mi bro. ¿Por qué no se puede usar cartas en Francia si tenemos que ir a Guayana Francesa en este lado? Porque Haití es Centroamérica. Y Guayana Francesa no cuenta. Roba si sale energía. Trekking Chulz. Se la queda. Complicado momento para Connor. Vamos a decirle Connor. Para Connor. Energía para el Moltres. Boss Order. Alentei. Boss Order Alentei. La Sada no le sirve. Bueno, Charizard no puede atacar este turno tampoco. Ojo, dato ahí, de vital importancia. Retira Greninja Go to the Sacrifice. Juegue. Cuerda huida. Y podría debilitar lo que venga. 1-0 para Entei. Ferro Paladín. Sobre Connor de Brahmaluna. Moltres. Vamos un poquito de replay. Punky Joe 220. Empieza a switchar y ataca con Moltres. Tomando 2 premios, easy.
Quizás también pudo haber hecho Yoga Loop con un turno extra y ahí todo se le derrumba. Retira el Moltres para aguantar. Recuerdo vida. Hubiera hecho Boss Order a un Entei. Pero que sabía Conner Hurts que tenía cuerda huida. Porque si, a ver. Ming 123. Sí. Dijo, premios. Hacer doble cambio para que pegue dos turnos seguidos. Sí, cambio Maximilio y retirar también se puede hacer. Decía que tenía un playset de 15 energías de cada una energía en Japón para diferentes marcas. Ah, en Japón no, Japón no. No se puede en Japón. Porque ahí no decía Japo en el mensaje anterior. Premios para Tyler Matthews. Charizard. Vivarel. Vasija. Doble turbo. VIP y cambio. Mientras que Connor tiene Moltres. Mew. Boss Order. Pokeparada. Vasija terrestre. Interruptor de energía. Parte con Entei en el puesto de activo. VIP, un VIP, un VIP. ¿Con Vivarel? ¿Entei? ¿Vivarel? ¿Ferro Maladín? ¿Para no sufrir por las Yonos? Puede ser. Puede ser. Se la piensa en la mano. Por Squawkabilly y Viduf. ¿Jugará 1-1? Difícil que juegue 1-1. Parece que sí, juega 1-1. Revuelve que revuelve, baraja que baraja. Incluso podría tirar al Viduf al sacrificio. Al sacrificio. ¿Por qué no fue por Iron Violin? Tenía tantos cambios. Spiritomb. Los Pokémon bien no tienen habilidad. El Entei tampoco. Habilidad de Squawkabilly, se va la mano completa. Entei no tiene habilidad, ojito. Ojito. Habilidad del estadio, Magma Base y energía para Entei y dos contadores. Energía de la mano para Entei. Booster del futuro para el Iron Balen. Y pasa el turnio. Empieza Connor. Connor. Trucking Chul, botas de expedición. Se la queda, sí, es Greninja. Habilidad de Greninja, roba dos cartas. Doble Bramaluna. Pero veo Darpach por ahí metido. Uy. Countercatcher. Cruz, nada. Bramaluna por 2. Darpach para cargar uno de los Bramaluna. Y va a doler este Squawkabitazo. No sé si sea una energía en japonés, no se puede, mi bro. ¿Magnolia o Squawkabilly? ¿Squawkabilly? ¿Cuántos Darpach tenés? Sí. Porque parada se va la jalea, la jalea. No le toca la jalea. Sí. Sí. Dejen su like. Los que no hayan dejado su like en esta ronda número 14. Los que están viendo el resubido, la retransmisión. Muchas gracias. Activen la campanita para que no se pierdan los vídeos. Y los vivos. Energía para el Bramalunas. Puede cargar con Moltres. Pero ¿a qué costo? Podría cargar al Squawkabilly y cargar energía. Pero ¿a qué costo? Ultra bola se va a Moltres. Morpeko, si lo baja, es arriesgado. Porque vive poquito. Entonces podría llegar a números gracias a los Iron Balen y al Medicham. Ultra bola al mazo. Pareciera que bailara la mano de Connor. ¿Qué Pokémon busca Moltres?
Me río toda la noche, estoy con Moltres. Ah, no tiene habilidad de Moltres, ¿verdad que está el Spiritomb? Va por Morpequito. Morpequito a la banca. Y atacar. Ya cargó energía de mano. Morpequito a la banca. A la banca. Cuerda huida. Morpeco adelante. No puede atacar. Ahora sí usa Squawkabilly. Lo vas a tener 6. Le revisa el descarte a ver si hay algo raro, pero no él. Casi la 1 de la mañana en Chile. Vasija terrestre. 2 energías. Creo que ya puso de la mano, ¿cierto? Sí. Solamente le queda retirar. Le falta el mazo Darpach. Me convenía más atacar con el Morpeco. Déjame decirte. ¡Pum! 100 KO. Si no hay banca llena, puede llegar en números. Incluso Tyler. Tyler entre y adelante. Sin habilidad, ojo. Cuidado con eso. Ultra bola. Los EX sí tienen habilidad. Gracias al Spiritomb. Los vi nomás, se ven afectados. El clásico del futuro versus el pasado. Profesor Reserve, Rowan. 7 cartitas nuevas. Carrito cambio, se cura el daño para aguantar. Un 20 puntos para el Brahma Luna. Acá el incienso evolución no sirve para nada. ¿Se va a quitar el Moltres? ¿Se va a quitar al Moltres? ¡Retira! ¡Iron Balen adelante! ¡Ultra bola! ¡Otro Iron Balen! Aún le queda la pokeparada a Tyler. Y 19 minutos y fracción para este segundo combate de la ronda 14. ¿Va a fallar la búsqueda? Tiene que terminar la búsqueda. Otro ente ahí. Un ente de aquí, un ente de allá. Ya retiró, tiene que cambiar. Cambio. Ente de adelante, no tiene habilidad. Deje para adelante. Pum, pokeparada. 1, 2, 3. Peso Ball de Hisuya. Y se va Medichamillono. Peso Ball de Hisuya. Aparece el Charizard Radiant. El oscuro. Un KO. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22. ¿20? 22, 24. Sí, sí, llegaba. Llegaba perfectamente. Turno para Connor. Sabe que tiene Charizard. Con 3 premios, ataca con 2. Poke Parada Darpach a la mano. Pierde la piedra del sello forestal. Interesante la incorporación de Spiritomb en la baraja de Entei. Aunque corte la habilidad de los Entei, es muy muy útil para cortar Moltres, para cortar Raikou, para cortar Rotom, para cortar Luminium. Energy Switch. Ataca con Morpequito para dejar blando.
Un 70 y energía para el Bramalunas. Banca llena para Tyler. Pokeparada. Se va. La Turbo. Se queda Cambi VIP. Un arma por un arma. Magma Basic. No, cambio. Que brilla, por eso. Dos contadores para quién, para el Brama Luna. Tiene banca llena, no hay más espacio. No hay nada que caiga aquí. Punky Joe. Arriesgando dos premios. Se viene la kill. Energía para el Bramaluna. Tiene que tratar de setear otro. No tiene Pokémon V como para poner la piedra del sello forestal y buscar algo con el Vistar Power. ¿Se arriesgará a hacer Pokeparada? ¿O va por tienda local? Nel, perro, va por juez. Hay un juez en Paldean Fate. Full Art. ¡Ay, qué bonita esa carta! ¡Qué linda! Tiene el silbato en la boca, para no decir pito. ¿Dijiste pito? Sí. Pero el silbato. Cuatro cartitas con ese juez. El jutsu. El jugo. ¡Pum! Rompe estadio y que yo. 220. 20 vive 230. Se necesita poner daño a algo antes. Atacar con el Bramaluna y sin hacerse daño a sí mismo. Cuerda huida. Greninja. Greninja delante. Dos contadores para quién, para el Bramalunas. Si una vez durante tu turno, si este Pokémon se mueve desde la banca al puesto de activo, tiene que poner contadores. Booster del futuro para el Iron Banner. Full Art, está bonito lo de Full Art. Los dorados de Paradox Riffing no me gustan tanto, son muy, muy AliExpress. Spiritomb adelante, peso bol de Hisuya que va a fallar. Para refrescar un poquito los premios. Ey. Turno para Connor. Saludos, José Lugo. Saludos. Saludos a los que estén trabajando a estas horas. Acá en Chile son las 1 de la mañana. Entro en 7 horas más al trabajo. Estoy sufriendo. Y después del trabajo me voy a Only Games a jugar Tornado. Así que depende, a la hora que salgamos de Only Games vamos a hacer el día 1, porque este es el día 2. No se pierdan mañana la final, o sea, hoy día, ya lunes, vamos a estar subiendo la final del regional. Por eso estamos viendo día 2, para que lo puedan ver en directo si quieren. Los que quieran ver el resubido también lo pueden ver en completo. La final no va a ser la misma que vamos a estar casteando el día de hoy. O sea, sí es la misma final, pero voy a estar con dos amigos ahí como casi un podcast, conversando del meta, de las jugadas de los jugadores. La jugada de los jugadores, sí, valga la redundancia. Todo se puede arreglar diciendo valga la redundancia. Y de los doble price penalty, que fue muy, muy influyente en ese match. Energía para el Greninja. Retira a Bramaluna adelante a tomar un premio y quedar a dos. De hecho, no necesita hacer... ¿Y si hace Boss Order? ¡Boss Order! ¡Ah, perro! ¡Pum, Charizard! Le dio un susto. Yo hubiera ido por... Iron Banner. Total... Tomar dos premios, tomar uno. Selene. Serena Morena.
Tiene que sacar al Iron Man de adelante. Lo voy a hacer con la booster del futuro. Puros Pokémon de apoyo y solamente lente y peleando. Beastar Power. Con una cartita. Tenemos Order. Le falta un slot para bajar otro Entei. Ahí busca la cartita con el Beastar Power. Urge para el Entei, para adelante. No puede robar por que está el Spirit Oni. ¡Pum! ¡Que yo! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Mew adelante. Costa retirada 0. Un premio contra 2. Si consigue debilitar al Entei, se la lleva Conner. De lo contrario, Tyler sumaría 3 puntitos más, consiguiendo 11 victorias. Una sola carta en la mano. Post order al Iron Balen. Retira, Mew. Ojo que si sale Darpach, FZ. Dale, juegue. Cambio y Post order. Tyler. En lo que parecería un mal match contra la Bramaluna, salió adelante, salió airioso. Victorioso. Entei Ferro Paladín. Se parece a Isaiah Brander también. Y el moreno. Tyler. Se lleva la victoria. Un poquito del replay. Era Boss Order al Entei todo el rato. Era Boss Order al Entei. Y el clásico lo gana el futuro. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? El pasado muerto. No sé, tratar de arreglar las cosas por la buena y tratar de recuperarla. ¿Se puede recuperar de alguna manera? Dejarte para adentro, trainer, con lo que me decís. Yo creo que ese Boss Order tenía que haber ido a un Entei, tomar 2 premios y quedar a 1. Pero sí, tenía que haber ido por el Entei. Bueno, tampoco tenía mucho que hacer. No sé cómo ayudarte, amiguito. ¿Comprar más cartas? ¿Desde el principio? Like, sub para más contenido de cartas Pokémon. Bro. Vámonos a la última ronda del suizo y luego top 8.